Nuestra siguiente ponencia se titula Determinación oportuna de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa G6-PDH, a cargo de Jesús Adrián Pérez Quintal, Edith Monserrat García Carrera y David Augusto Hatchet Arenas. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Yo soy la química Jesús Adriana Pérez Quintal y el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia del de diagnóstico oportuno para el estudio de esta enzima que es glucosa 6-fosfato -des deshidrogenasa. Actualmente me encuentro laborando en Centro Diagnóstico Hardware, en donde nosotros realizamos esta prueba como apoyo al diagnóstico que necesita el médico. Comenzaré enfocándome en la membrana eritrocitaria, que es donde se lleva a cabo la principal función de esta enzima. Esta membrana tiene la característica de darle al eritrocito su forma discoide y contribuye de manera decisiva para mantener su deformabilidad y su elasticidad. Tiene dos interacciones, la interacción horizontal, que es la relación que tiene con las alfa y beta espectrinas con la anquirina y con las diferentes proteínas que presenta la membrana y las interacciones verticales, en cual precisamente actúan también la alfa y beta espectrina y las proteínas que se encuentran presentes. Esta enzima como tal está localizada en el brazo largo del cromosoma X. Es una proteína que contiene 115 aminoácidos. Y su forma activa es en homodímero. Tiene dos sitios de unión activa. En el primer sitio es para la unión de la coenzima NAT en el aminoácido número 38 al número 47. Y el segundo sitio activo que se presenta es para la unión al sustrato en el aminoácido 198 al número 206. Esta enzima tiene un promedio de vida de 62 días. Y una de las funciones principales que tiene es mantener el poder reductor de la glutatión reductasa y la catalasa. La OMS ha realizado una clasificación de acuerdo a las variantes que se presentan por la zona geográfica en la que está esta enzima. Lo dividió en cinco grandes grupos. En el primer grupo se encuentra la variación rara, que es la glucosa sin fosfato deshidrogenasa Barcelona, que puede presentar como complicaciones cuadros de anemia hemolítica crónica o infecciones crónicas de repetición. En el segundo grupo está la clasificación asiática y la mediterránea. En la asiática generalmente se ve por cuadros de fabismo y en la mediterránea por anemia aguda medicamentosa. En el tercer grupo podemos observar la variación africana, que tiene dos, la negativa y la béltica negativa. Ambas pueden ser asintomáticas o pueden presentar cuadros de anemia aguda medicamentosa o de favismo. En el cuarto grupo se encuentran las enzimas normales, que son la B positiva y la A positiva y son asintomáticas. Y para finalizar en la quinta clasificación están las hiperactivas, que es la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa que también presenta cuadros asintomáticos. Se realizó un estudio en una población de 97 pacientes en los cuales se obtuvo el RNA de este tejido y observamos que esta determinación de esta enzima está presente también en, la, en el apéndice, cerebro, colon, tejido graso, placenta, próstata, etc. En las enzimas del metabolismo, principalmente, esta glucosa-6-fosfato de deshidrogenasa actúa en tres rutas o en tres vías principales. La primera es en la glicólisis anaerobia o mejor conocida como la vía de embden Meyerhoff en el metabolismo óxido-reductor o en el ciclo de las pentosas y en el metabolismo nucleotídico. De manera general, se observa así el mapa metabólico en donde podemos ver esa interacción de la glucosa 6 fosfato 3 En la glicólisis anaerobia está formada por dos etapas. La primera etapa es la transformación de glucosa a gliceraldehido 3-fosfato y a la hidroxiacetona-fosfato, pero en este proceso se lleva a cabo el consumo de dos moléculas de ATP. En la segunda etapa es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato cuando cambian de piruvato a lactato. Como lo podemos observar aquí, pasa de glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y hasta llegar al gliceraldehído 3-fosfato y a la dihidroxiacetona fosfato. Una vez que llega aquí, se forma el 1,3-difosfoglicerato 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, pirubato que cambia a piruvato y a la obtención de lactato. En el metabolismo óxido reductor, la glicólisis es aerobia, que quiere decir que hay presencia de oxígeno en este proceso. Los niveles de la glutatión reductasa se mantienen estables gracias a al NAT reducido y al apoyo de la glucosa 6 fosfato de deshidrogenasa, por lo cual, si hay un déficit de esta enzima, puede provocar que en el, en el eritrocito se presenten excesos de estrés oxidativo, genere alteraciones en el eritrocito, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Para poder obtener nosotros este glutatión reducido, necesita pasar por un proceso en el que una cisteína se une con un ácido glutámico y por acción de la g glutamil sintetasa, forma la g glutamil sola. Y esta g glutamil se va a unir con una glicina y por acción de la glutatión sintetasa van a formar el glutatión reducido. Esta glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa que se obtuvo de esa glicólisis anaerobia va a trabajar con el cofactor del NAT. Y junto con la glutatión reductasa, que se va a encargar de reducir ese NAP, van a actuar también en apoyo de la glutatión peroxidasa para eliminar el exceso de peróxido de hidrógeno que está en el eritrocito provocado por la actividad superóxido dismutasa. De mucho depende que el eritrocito mantenga su proceso de oxidorreducción de los niveles de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa para que le permita reducir el NAD y se mantenga una estabilidad. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una deficiencia de esta enzima como tal? Bueno, en, se presentan diferentes manifestaciones clínicas. Una de ellas es el fabismo provocado por esta semilla que se llama vicia fava o que nosotros conocemos como habas y libera sustancias, sobre todo en semillas jóvenes. Las dos principales sustancias que liberan son la vicina y la convicina. También se han encontrado rastros de L-Dopa, pero han estado en la vaina de la semilla, entonces no tiene una relevancia respecto a esta deficiencia. Eh, otros cuadros que se pueden presentar son por anemia hemolítica, Esto, lo que pasa es que al haber una deficiencia de esta enzima el eritrocito se lisa porque la membrana del eritrocito se ve afectada, al lizarse el eritrocito todo el contenido que tiene se libera al exterior provocando que los niveles de bilirrubina se incrementen, el paciente presente cuadros de ictericia puede tener fiebre, puede tener cefalea, y también puede tener hemoglobinuria. ¿Para, ¿Por qué? Porque también se liberan este, la hemoglobina que contiene. Entonces, al no ser procesada esta, esta hemoglobina de manera normal, provoca que obtengamos una orina que en el laboratorio también nosotros la conocemos como orina color Coca-Cola, que es esta muestra que les puse aquí. Y es muy importante que para el, el diagnóstico... De, de este parámetro, nos apo se apoya el médico en cuanto al estudio de laboratorio. Una correcta citometría hemática debería de llevar el estudio de determinación cualitativa de la glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa para poder observar si el paciente tiene una deficiencia o es un paciente normal. Si nosotros por medio de la realización de esta prueba, observamos que el paciente presenta una deficiencia, entonces se le debe de llevar a cabo una cuantificación de esta enzima. ¿Para qué? Para que el médico tenga de manera más fácil cuánto es el valor que el paciente tiene en realidad. Una vez que ya se confirmó este parámetro por medio de la cuantificación, el, el mismo médico va a llevar a cabo en ellos una dieta rigurosa, tanto en alimentos como en medicamentos. ¿Por qué? Porque hay alimentos, como les mencionaba, de las habas, que son principales para las funciones oxidantes. Entonces, si nosotros le damos, o el médico más bien, le da al paciente, este, que es un paciente normal, pero el paciente empieza a consumir alimentos, va a empezar a tener malestares y el paciente no va a saber por qué. Sin embargo, el paciente, al tener una deficiencia de esta enzima, lo que provocan los alimentos oxidantes es desencadenarle cuadros que el paciente no tendría si no los consumiera. Y lo mismo con medicamentos. En el caso de nosotros, nosotros tuvimos dos casos relevantes de estos pacientes con, con deficiencia. Un paciente de 33 años que este tenía diferentes cuadros de malestares comía ciertas cosas y se sentía mal y se sentía mal y llegó con nosotros le realizamos la citometría con la determinación de esta enzima nos dimos cuenta que no que tiene una deficiencia de, de la misma entonces se le se obtuvo una plática con el médico para que el médico tuviera claro entonces ya que todos los malestares que él estaba presentando eran por la deficiencia de esta enzima como tal. Entonces, ahora ya el paciente tiene que modificar su alimentación y el médico tiene que observar qué, qué medicamentos le va a mandar que no le desencadenen estos procesos oxidantes. Y también tuvimos el caso de un bebecito de dos meses que resultó que también tiene la deficiencia de esta enzima. Entonces, de aquí radica la importancia de... ¿Por qué se debe de, de determinar a tiempo esta, este estudio? En este, el caso del bebé, como tiene dos meses de su vida, radica ahorita en la lactancia exclusiva. Una vez que el bebé ya comience a consumir alimentos, va a comenzar a llevar una vida con menos complicaciones que este paciente de 33 años. ¿Por qué? Porque ya sabe que tiene una deficiencia de esta enzima, va a llevar una dieta específica que no tenga alimentos que desencadenen la oxidación, y el médico le tiene que recetar medicamentos que no agreguen oxidación a su organismo para que él no pase por esos cuadros. Entonces, es muy importante que, que este estudio sea relevante en todos los laboratorios. ¿Para, para qué? Para que nosotros, poda, nosotros como laboratorio clínico somos un apoyo muy importante para el criterio que el médico toma de acuerdo a su diagnóstico. Entonces, si nosotros apoyamos al médico con estudios que le da un panorama general respecto a los pacientes, más específico, eso le permite a él dar un correcto diagnóstico. Entonces, yo como conclusión puedo decir que del correcto diagnóstico que realice el laboratorio va a depender la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos mucho a la química, Jesús Adriana, por esta valiosa participación en la cual nos muestra una pues, información que puede ayudar mucho a los tratamientos médicos. Vamos a la parte de las preguntas. Esperemos que tengamos preguntas porque no... No veo preguntas. Bueno, aquí hay una. Dice, además de deficiencias hereditarias, el consumir oxidantes en exceso pueden dañar la G6PD. Lo que pasa es que el paciente ya tiene esa deficiencia como tal. No es como que el alimento se la vaya a brindar. El paciente ya la tiene. Simplemente que lo que él consuma sí va a, a, a ayudarlo o a perjudicarlo. Entonces, este, directamente el alimento no influye en el trabajo de la enzima. La enzima ya tiene un trabajo en sí. Lo que influye es el, esa parte hereditaria. Entonces, si el, si el paciente consume alimentos que no son oxidantes y tiene la deficiencia de esta enzima, va a tener una vida estable y tranquila. Pero si el paciente tiene esta deficiencia y consume alimentos que son oxidantes, lo van a perjudicar. Entonces, no depende tanto del alimento, depende del, del trabajo que tiene en el organismo esta encima de cada persona. Bien. Una segunda pregunta. ¿Dónde realizan este estudio? Nosotros lo realizamos en nuestro laboratorio, en Centro Diagnóstico Hadver, en Boca del Río Veracruz. Ahí es donde nosotros Bien. realizamos este estudio. Bien, pues creo que son todas las preguntas que...